Bienvenidos y bienvenidas a Atenea Tarot. Muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Vamos a comenzar esta lectura. Vamos a iniciar con los mensajes del universo que tienen dirigidos directamente para ti. Te envío un fuerte abrazo de mi parte. Vamos a iniciar esta lectura. Muchas bendiciones para todos y para todas en el canal. Muchas bendiciones para todos. Vamos a comenzar con los mensajes del universo. Comenzaste con el chakra del ángel Metatron. Tienes la energía de que está alguien por entrar a la puerta del romance. Tienes alguien que va a entrar a tu vida. Tienes alguien que se va a poner en contacto contigo. Tienes la carta de la indecisión. Tú tienes una persona, me dicen las cartas, que pronto, aquí hay una persona que pronto se va a poner en contacto contigo. Posiblemente esta persona está saliendo de algún tipo de divorcio. Siento que esta persona es una energía de una persona que te engañó. Esta persona, dicen las cartas, que esta persona está en la energía de querer volver, porque siento que esta persona se está quedando solo o sola. Siento que esta energía es una persona que te causó mucha indecisión en tu vida. Y esta persona está a la puerta del romance, pero esta es una persona de tu vida de la cual tú sacaste de tu vida. Y esta persona en tu vida, cuando esta persona se marchó, cuando esta persona te dio la espalda, tú no sabías qué hacer con esta situación. Veo que esta persona te ha estado engañando. Siento que esta persona esta persona viene por dinero, porque esta persona no tiene dinero. Siento que esta persona se va a poner en contacto contigo, porque esta persona espiritualmente te está viendo crecer y esta persona no. Estoy viendo una indecisión de una persona que dicen las cartas que está en soledad, se está quedando solo, se está quedando sola. Esta persona es una persona que ahora mismo está saliendo de un lugar o de un divorcio o de algo que esta persona está viendo que a ti te está yendo mejor. Estoy viendo que tú en esta lectura, tú dejaste que esta persona se fuera de tu vida. Esta persona hizo muchos desequilibrios en tu vida, emocionales y económicos, de los cuales ahora mismo en uno de los casos tú estás para unos cerrando un ciclo con esta persona. Es como que en uno de los casos estás iniciando con una persona totalmente nueva. Y siento que también esta persona está en una energía de mucha indecisión, porque esta persona en uno de los casos te dejó a ti por irse con alguien más y ahora esta persona está en soledad. No te tiene a ti y no tiene a la otra persona, dicen las cartas. Por eso esta persona está en el medio de una situación. Esta persona no te tiene a ti y no tiene otra persona de la cual esta persona se fue. No tiene una comodidad, no tiene una energía de estabilidad. Porque esta persona es como si esta persona fuera la energía de un desengaño. Esta persona fue el desengaño mayor en tu vida. Esta persona siento que energéticamente está pasando con algún tipo de karma. Tienes la carta de un caballero de copas. Tienes alguien que quiere venir a buscar, hablando de romance. Tienes el as de copas. Tienes la carta de un dos de espadas. Tienes la carta del mundo. Siento que estoy viendo aquí hay un... Tú tienes una persona. Yo quiero decirte algo. Tú eres el karma, dicen las cartas, que tú eres el karma de la energía de esta misma persona. Yo quiero decirte que tú tienes personas en esta lectura, varias personas en esta lectura que te han hecho trabajos de brujería. Tienes una persona que ahora mismo esta persona no tiene nada. Esta persona, estoy viendo que esta persona ha sufrido algún tipo de energía de karma, de lo cual esta persona está tratando de salir. Y te está mirando a ti como algún tipo de alternativa, te está mirando a ti como algún tipo de oportunidad, porque esta persona está en una indecisión, porque esta persona se está quedando en soledad y porque esta persona siento que le están yendo las cosas muy mal. Esta persona ahora mismo, dicen las cartas, que no tiene dinero, que está en una energía de vicios, que esta persona no tiene nada, que esta persona está como buscando a alguien que le ayude. Esta persona, dicen también las cartas, que viene a hablarte nuevamente de amor. La misma persona, dicen las cartas, que a ti te engañó. Y también estoy viendo que esta misma persona, tú no le vas a dar a esta persona la oportunidad de entrar nuevamente a tu vida, porque esta persona se fue con alguien más. Y siento que esta persona te fue infiel. Y esta energía de la infidelidad, siento que tú no lo perdonaste ni lo vas a volver a perdonar, dicen las cartas. Es como que tú cerraste un ciclo, un capítulo de tu vida con la energía de esta persona. Posiblemente es una persona, energía de Géminis, con la carta del mundo y los enamorados. Cáncer, Escorpio, Piscis, estoy viendo en esta lectura. Vamos a ver por qué tienes el caballero de copas. Porque es un rey de copas. Porque esta persona quiere venir a volver. Porque tienes el as de copas y el dos de espadas.
Porque tienes el as de oros y el ocho de bastos. ¿Por qué tienes la carta de los enamorados? Porque tienes la energía de Virgo. Tienes la carta de la energía de Virgo. Energía de nueve de oros. Yo quiero decirte que aquí esta persona, tú eres el karma, dicen las cartas, que tú eres el karma de la energía de todos tus enemigos. Tú eres el karma de lo que estas personas están viviendo a puertas cerradas. Dicen las cartas que estas mismas personas están en una energía, tienes la carta de sufrimiento, una persona que está perdiéndolo todo, una persona que dicen las cartas que te quiere venir a hablar de amor nuevamente, pero es porque esta persona, si tú eres un hombre, esta mujer quiere volver a venir a engañarte con tener intimidad contigo, quiere venir a convencerte a través de la intimidad. Si tú eres la energía de una mujer, este hombre quiere usar la energía de la intimidad igualmente contigo, pero es porque este hombre tiene energías de vicios y este hombre está enfermo, dicen las cartas. Esta persona tiene energías de vicios y esta persona lo que quiere es tener una estabilidad y una comodidad. Y esta persona ahora mismo, como lo ha estado perdiendo todo, esta persona está en karma. Siento que aquí esta persona está en una energía con la carta de un rey de espadas, un caballero de espadas y un cinco de oros. Esta persona tiene una energía de melancolía. Esta persona está como en una energía de sufrimiento. Pero el sufrimiento que tiene esta persona es porque está mirando la indecisión que tiene en esta lectura en su vida. Esta persona no tiene la energía de la posibilidad. Es como que esta persona se fue con alguien más y ahora esta persona se quedó en soledad. Ahora esta persona no tiene a nadie, ahora esta persona está viviendo energías de abandono, esta persona estaba buscando una energía de estabilidad y pensó que irse de tu vida iba a lograr esta estabilidad, lo cual esta persona no lo logró. Esta persona ahora mismo está mirando totalmente tu energía, totalmente está enfocado en buscar algún tipo de posibilidad de volver. Dicen las cartas que esta persona lo que quiere en regresar contigo es buscar algún tipo de oportunidad de dinero. Esta persona no tiene dinero. Esta persona está en una energía de inestabilidad. Esta persona posiblemente está viviendo como algún tipo de crear una falsa ilusión de que esta persona es una persona que es estable emocionalmente, que ha aprendido algún tipo de aprendizaje emocional y la realidad es que no. La realidad es que esta persona está disfrazando su tristeza y está disfrazando su energía de decepción porque esta persona todo le ha salido todo muy mal. Esta persona ahora mismo está sentado en una silla de karma, dicen las cartas. Esta persona está sentado en una silla de energías de perderlo todo. Siento que esta persona está en una energía para unos que sacaron a esta persona para unos del trabajo, que esta persona no tiene trabajo, que esta persona ahora mismo siento que los vicios han arropado a esta persona, que esta misma persona quiere venir a pedirte una oportunidad, pero detrás de esta oportunidad lo que quiere venir a buscar es algún tipo de intimidad contigo. Y estoy viendo que esta persona fue la energía de la cual siento en tu energía que estoy viendo aquí, tú no le vas a dar a esta persona una oportunidad. Porque siento que esta persona te engañó. Y al engañarte esta persona, ya tú no ves a esta persona igual. Ya tú no ves a esta persona igual. Ya tú no miras a esta persona con la carta de los enamorados. Ya tú no ves a esta persona con la energía de tener algún tipo de reencuentro o no te hace feliz volver a reencontrarte con esta misma persona. Tienes energía de la carta del loco. Sí, esta persona va a volver y tienes la carta de una torre. Tienes la carta del cuatro de espadas y tienes la energía de un mago. Esta persona, quiero decirte que la energía de la persona que yo estoy viendo con respecto de ti, esta persona te ha hecho trabajos energéticos. La misma persona que estaba contigo te ha hecho trabajos de brujería. Su familia en esta lectura está mirando a esta persona como que qué es lo que tú vas a hacer de tu vida. Esta persona ahora mismo no sabe lo que va a hacer. Quiero decirte que tus enemigos, no solamente esta persona, porque tú tienes también para otros veo familiares tuyos que te han estado levantando la espada y traicionándote para que tu vida se derrumbe y caiga al suelo. Y quiero decirte algo. Tú eres en esta lectura, tú eres un hijo o hija de Dios. Y hoy en día dicen las cartas que cosas terribles les pasan a las personas que se involucran o tratan de dañar tu vida y tu destino. En esta lectura estoy viendo que tú tienes personas alrededor tuyo que tú no sabes de estas personas. O hay un silencio, o ya en este momento tú ni al caso de la vida de todas estas personas, porque tú estás creciendo, porque tú estás evolucionando y porque tú tienes un gran interés de dejar todo este pasado atrás. El problema es que tú quieres dejar este pasado atrás y todas estas personas, que quiero decirte que ya los altares de estas personas ya no le sirven.
Porque quiero decirte que cosas terribles les pasan a las personas que se meten contigo. Cosas terribles les pasan a las personas que se involucran con los hijos de Dios. Y quiero decirte que esta misma persona es parte de la energía de las personas que están recibiendo en esta lectura el karma. Cosas terribles les están pasando a estas personas que te han deseado la muerte. Veo que los altares de estas personas, por más prendidos, por más encendidos que tengan estos altares, ya en estos altares no hay energía que puedan en esta lectura levantar en tu contra. Siento que estas personas ya no tienen una energía de una oportunidad de levantar algún tipo de altar. Siento que los altares les están haciendo a estas personas el efecto rebote. Todo lo que estas personas te están lanzando, todo lo que estas personas te están enviando, todas estas personas se les está regresando. Tienes una persona que es una energía kármica que estoy viendo que esta mujer la están abandonando. La persona que estaba contigo o energía kármico, le están abandonando. ¿Por qué? Porque ya esta persona sacó de la vida de esta persona lo que necesitaba. Y ahora esta persona espiritualmente está en una energía de levantarte algún tipo de altares, o siento que se ha puesto en algún tipo de levantarse de altares, de lo cual ahora esta persona se siente en derrota. En derrota porque todo lo que esta persona trató de construir a fuerza de brujería, hoy en día esta persona lo perdió. Quiero decirte que la persona que quiere venir contigo, lo que quiere venirte es hablar de dinero y de cama. Esta persona lo que quiere venirte a decir es que esta persona quiere una oportunidad contigo porque esta persona tiene sentimientos por ti. Pero siento que tú lo que quieres es salir de esta persona. Tú quieres salir de este pasado. Porque tú de esta persona, incluso te puedo decir que tú de esta persona, tú tienes un despertar espiritual tan grande que siento que tú de esta misma persona sabes si esta persona quiere regresar y para qué quiere volver. Por más que esta persona trate de venir a decirte o tratar de venir a conquistarte con la carta del loco, que esta persona ahora mismo, esta persona regresa a tu vida porque no tiene nada más que perder. Porque esta persona está como, no tiene algún tipo de vergüenza o algún tipo de prudencia, no es una persona prudente. Siento que la persona que quiere regresar contigo es una persona muy inestable. Es una persona que tiene para unos problemas mentales. Es una persona que tiene problemas de vicios. Es una persona muy sexual. Es una persona sexual y liberal en la energía de la intimidad. Es una persona que su versión del amor es una energía de una versión del amor muy inestable. Siento que esta persona le gusta vivir en una energía de no complicarse la vida. Siento que esta persona le gusta hacer que otras personas se hagan responsables de la vida también de esta misma persona. Y a la misma vez que esta persona es así, desgasta a todo lo que tenga a su alrededor. Es una persona que si tú te esfuerzas por esta persona termina destruyéndote a ti. Esta persona es como la energía de una persona que tú, a ti te puede ir muy bien, pero si tú estás al lado de esta persona consume tu energía hasta el punto donde esta persona es quien utiliza tu propia energía para seguir buscando a más personas y así esta persona te dejaría. Siento que en uno de los casos esto ocurrió con la carta de la torre, te desgastó. La energía de esta persona te llevó a una energía de desequilibrio, de pérdidas, de una persona que te estaba engañando. Quiero decirte que esta persona, dicen las cartas, que está en una energía, esta persona está sufriendo por ti, esta persona está sufriendo con la energía de ti. ¿Por qué está sufriendo esta persona por ti? La misma persona que te traicionó, porque esta persona no tiene dinero, porque esta persona ahora mismo la han abandonado. Porque esta misma persona tiene la energía de un 10 de espadas. Esta persona, ahora mismo aquí hay personas que esta persona se les está escondiendo. Porque esta persona le debe dinero. Porque esta persona incluso se ha llevado cosas de personas de las cuales esta persona ha estado. De los cuales esta persona se llevó cosas de esos lugares de los cuales esta persona no debió hacer. Y hoy en día aquí hay personas que lo están o la están buscando. Promesas de dinero o dinero que esta persona pidió prestado, de lo cual ahora esta persona tiene personas a su alrededor que lo están observando, que le están haciendo amenazas. Una persona que ahora mismo ante las amenazas, esta persona dice, no es que yo no puedo ayudarte, yo no te puedo pagar porque yo no tengo dinero. Y esta persona, aquí hay personas que están haciendo amenazas o levantando amenazas a algún tipo de nivel más fuerte, de lo cual ahora esta persona se está recordando de ti. Se recuerda de ti porque esta persona es una persona que es muy sexual, es una persona que su sexualidad es una energía muy liberada, es como no tiene control, es una persona que siempre fue infiel y me dicen las cartas que esta persona siempre va a ser infiel. Esta persona nunca va a cambiar, dicen las cartas. Esta persona todo lo que esta persona toca a su paso con la carta de la torre lo derrumba. Porque esta persona, siento que todo lo que esta persona entra a su vida lo derrumba. Esta persona no tiene una energía de valía. Esta persona es una energía de una persona
que solo vela por su propio interés. Es una persona muy, muy convenenciera. Es una persona con muchísima inestabilidad. Es una persona que para uno siento que te hacía algún tipo de sarcasmo. Era como una persona que te hablaba como decir, como si esta persona te hacía algo o te decía algún tipo de comentario y luego esta persona se hacía loco y no te decía nada, o simple y sencillamente te cambiaba la versión y te decía, no, yo no dije esto, yo no hice esto, tú lo entendiste mal. Esta persona te llevó al límite de llevar tu estado de ánimo a la energía de la torre, te llevó a la energía del drama. Esta persona, todo lo que está alrededor de esta persona es drama. Siento que tú, de la vida de esta persona, cuando esta persona te fue infiel, que tú lo descubriste, ya tú no volviste a ver a esta persona igual. En uno de los casos fue el final de tu vida, donde tú tomaste tus decisiones, donde tú en este momento te empoderaste y dijiste a esta misma persona que sus inestabilidades se fueran de tu vida. Desde que esta persona no está en tu vida ha ido en equilibrio, en paz y en armonía. Por eso esta persona quiere venir a volver. Tienes energías de Aries, Leo, Sagitario. Tienes la carta de un 8. Tienes la carta de un 8 de espadas y un 5 de copas. Y no solamente esta persona te está haciendo energías de brujería, no. Tú tienes personas, dicen las cartas, tú tienes un 5 de espadas. Tú tienes la carta de energía de Libra y tienes la carta de el Sol. 10 de copas. Esta persona levantó su propia familia en tu contra. Esta persona fue una energía de muchísimo desequilibrio. Tú viviste con esta persona, posiblemente esta persona te fue infiel en muchísimas ocasiones. Dicen las cartas que esta persona está infectado. Esta persona está infectado con la energía de las mismas personas de las cuales se rodeó. Esta persona, dicen las cartas, que tiene un diagnóstico muy peligroso, de lo cual esta persona no te lo va a revelar. Porque esta persona, con las mismas personas con las cuales esta persona se fue, esta persona tiene una enfermedad sexual, de lo cual esta persona no va a poder recuperar su salud. Esta persona, dice en las cartas, que ahora esta persona ni sabe quién le ha transmitido esta enfermedad de intimidad que tiene esta persona, de tantas personas que esta energía de esta persona ha compartido. Quiero decirte que todas a esta energía de esta misma persona, a esta persona la dejan o lo dejan porque esta persona tiene energías de fuertes vicios. La persona que estaba contigo es una persona que tiene un humor muy cambiante. Es una persona que tiene mucho sentido del humor cuando las cosas a esta persona le salen bien, pero esta persona también tenía un lado muy oscuro, de lo cual tú vistes a esta misma persona. Al principio siento que esto te sorprendió, siento que te sorprendió ver esa otra parte de lo cual esta persona no te había dejado ver. Y esta persona, poco a poco tú te fuiste descubriendo, te fuiste dando cuenta de que esta persona no era lo que esta persona se te presentó en inicio, de que esta persona no era la persona de la cual tú te habías enamorado. Esto fue como una energía que duró por un tiempo en la vida de esta persona con respecto de ti. Cuando esta persona sintió que ya esta persona te tenía a ti seguro, cuando ya esta persona sintió que ya te tenía a ti totalmente en algún tipo de energía de totalmente enamorado, esta persona comenzó a cambiar. Esta persona comenzó a desaparecerte. Esta persona comenzó a tratarte con mucha frialdad. Esta persona comenzó a decirte sarcasmos, de los cuales tú en uno de los casos no entendías el porqué. Tú no entendías el porqué, o siento que esta persona como que te tiraba algún tipo de indirectas, de las cuales te hacía creer que todo lo que te estaba diciendo no era verdad, que lo que esta persona tú lo interpretabas mal. Estoy viendo que esta persona también, dice en las cartas, que cosas terribles les han estado pasando a las personas que han estado con respecto, que te han hecho daño, con respecto de tu vida. Aquí tú tienes familiares posiblemente que están huyendo de algún tipo de energía de problemas legales. Aquí hay personas ahora mismo que el karma los está arropando. Y sin embargo, yo te veo a ti, tienes energías de Leo, de Libra, de Cáncer, Escorpio, Piscis. Tú tienes personas de las cuales aquí hay una energía de personas que se han levantado para fastidiar tu vida, para desequilibrar tu vida, personas que tienes 5 de espadas. Constantemente tú tienes personas que todo el tiempo tú tienes que batallar con estas personas. Directa o indirectamente, tú en esta lectura, tú tienes un despertar espiritual. Tú tienes un despertar espiritual donde siento que energéticamente tú, con la carta de la energía del equilibrio, tú eres el karma, dicen las cartas, de tus enemigos.
Tú eres el karma en este momento de todas estas personas que ahora mismo están tratando de huir de esta energía del karma. Están en esta lectura tratando desesperadamente, buscando la posibilidad de volver a tener comunicación contigo para buscar una intimidad, porque estas personas o esta persona que estoy viendo aquí está en una energía de desequilibrio porque no tiene nada. Tú tienes un despertar espiritual. Este despertar que yo estoy viendo viene energéticamente a raíz de mucho desequilibrio en tu vida. Tú has pasado muchas energías y muchas batallas físicas, espirituales y emocionales, de los cuales siento que el mundo espiritual te ha ido preparando para este despertar espiritual. Me dicen que tú tienes conexión mucho con los sueños, tú sueñas, incluso tú puedes soñar, en uno de los casos tú puedes soñar con una persona y te puedes poner en contacto días después o ves a esa persona. También posiblemente estoy viendo que tú eres una persona que puedes soñar con alguien que falleció, o siento que puedes ver la muerte de alguien antes de que pase a través de algún tipo de sueños. También estoy viendo que tu propio despertar espiritual, cuando esta persona se acerca, que siento que esta persona quiere venir a regresar, esta persona, tú vas a poder, con la carta del sol, tú vas a poder discernir con muchísima claridad las intenciones de esta persona. Tú puedes mirar a esta persona o tú puedes intuir que esta misma persona, lo que quiere esta persona, posiblemente cuando tú mires a esta persona, tú te vas a dar cuenta que lo que quiere es dinero, que lo que quiere es tener intimidad contigo, que lo que quiere esta persona, es como si tú pudieras leer espiritualmente, tus guías espirituales, tu ascensión espiritual te puede permitir sentir la energía de la intención que tiene esta persona en lo oculto, de lo que a lo que esta persona, de lo cual no te va a decir, de lo que esta persona no te va a decir, tú intuyes. Con la carta de una reina de copas, tienes energía de la justicia y tienes un sol. Tú eres una persona con un despertar espiritual, tú eres una persona con energías de premonición, tienes sueños de los cuales siento que te alertan, te avisan. En uno de los casos siento que parte de esta ascensión espiritual, incluso tú puedes sentir, dicen las cartas, que tú puedes sentir presencias en tu casa, tú puedes sentir cuando algo espiritual llega a tu hogar, cuando te están haciendo brujería, cuando te están atacando espiritualmente. Aún cuando las personas no estén cerca de ti, tú puedes sentir la energía y puedes discernir. Estoy viendo una lectura de personas que son muy elevadas espiritualmente. Que el mundo espiritual te ha hecho a ti un llamado. El mundo espiritual te está levantando y te está haciendo a ti un llamado. Te está levantando y te está alertando y te está preparando. El mundo espiritual te está diciendo a ti, cuídate de estos enemigos que pronto van a tocar a tu puerta. Cuídate de esta persona que viene a tu vida a buscar intimidad y está enferma. Cuídate de estas personas que lo que quieren venir es a pedirte dinero y a pedirte un falso perdón y una falsa reconciliación, pero es porque no tienen dinero, porque están en la calle, porque no tienen nada, porque tú eres el karma de tus enemigos, dicen las cartas, porque tú eres el karma de tus enemigos y de esta misma persona. Esta persona pensó que era algún tipo de energía de tu parte, como que esta persona no tomó en serio cuando tú le dijiste a esta persona que esto era de verdad, que tú te ibas a alejar de la vida de esta persona y que esta persona no iba a volver a entrar a tu vida. Y esta persona no lo pensó, ¿no? Esta persona no pensó que tus palabras iban a volver en su vida karma, iban a volver una energía de algo en su vida que todavía esta persona no ha comprendido, porque esta persona no puede salir. Y esta persona se recuerda de ti porque esta persona dice que tú eres su salida. Su salida al karma. El problema es que si tú a esta persona la perdonaras, siento que la puedes perdonar. Sí, tú puedes perdonar a todos estos enemigos que yo estoy viendo aquí. Sí, pero de lejos. Porque todas estas personas, si tú le vuelves a brindar a estas personas oportunidad, lo que quieren estas personas son tu dinero. Son energías de personas que lo que quieren son tus oportunidades. Son personas que lo que quieren es, para uno siento familia que te quiere venir a pedir perdón, para venir a pedirte dinero. Después de este perdón lo que viene es a pedirte dinero. Personas que están en esta lectura, personas que hablaron muy mal de ti, que estaban a tus espaldas burlándose de ti, familiares tuyos. Estas personas les está yendo muy mal, tienen divorcios, tienen problemas de dinero. Tienen energías de enfermedad. Estas personas están en el centro de tu tirada, en un gran karma. Estas personas están atrapados, para unos, en algún tipo de cárcel, problemas legales, energías de vicios, energías donde los mismos problemas donde estas personas se han involucrado, la energía de las depresiones, la energía de las angustias, han causado que estas personas caigan en un espiral más peligroso, en un espiral de energías de brujerías, energías buscando brujería para tratar de salir, y lo que hacen es encerrarse, enredarse en sus propias
energías de muerte, enredándose en sus propias energías de karma. Cuando estas personas comienzan a levantar este fuego en tu contra, cuando estas personas comienzan a maquinar, comienzan a pasar noches sin dormir, buscando la forma en cómo hacerte daño, todo esto se levanta en karma en contra de estas personas. Toda la brujería que estas personas tenían, toda la prosperidad que estas personas decían que tenían, hoy en día estas personas no tienen nada. Lo que pasa es que estas personas no se atreven a venir ahora porque estas personas no quieren que tú los veas así. Porque detrás de esta energía viene una energía de un engaño. Vienen a hablarte de dinero, vienen a hablarte de felicidad, vienen a decirte que todo en su vida va bien. Por eso tú en tu vida te han preparado con esta, la carta del sol, con un despertar espiritual, para que tú te estés preparando, dicen las cartas, para unas personas que muy pronto, y posiblemente muy pronto, estas personas se van a colocar en contacto, se van a poner en contacto contigo. Me hablan de una persona que estaba contigo, que posiblemente esta persona quedó en venganza porque esta persona no te pudo quitar todo y tú te quedaste con todo. Y esta persona ahora mismo no te tiene a ti, perdió el divorcio contigo, o en otro de los casos no se divorció contigo, pero simple y sencillamente el dinero que esta persona te quitó, el mundo espiritual se lo está cobrando a esta persona 7 veces lo que esta persona te quitó. El daño y el sufrimiento que esta persona te quitó, el mundo espiritual se lo está haciendo cobrar a esta persona 7 veces, dicen las cartas. Que el dolor y el sufrimiento de tus enemigos, tú eres el karma de todas estas personas. Por eso es que tú estás saliendo hacia adelante y estas personas se acuerdan de ti. Se acuerdan de ti porque están en esta lectura viéndote con la carta del sol. Te están viendo estable, te están viendo con dinero. No tienes que ser una persona millonaria para ser feliz, sino tener la paz del mundo espiritual, tener el Espíritu Santo, tener en este momento a Dios en tu vida, tener en este momento el flujo del equilibrio. Cuando hacen las cosas bien, todo en tu vida te sale bien, pero cuando haces las cosas mal, hoy en día la paga de estas personas es enfermedades, muerte y destrucción. Por eso es que estas personas ahora mismo se acuerdan de ti todos los días, mientras tú no, porque tú estás en una ascensión espiritual. Y esta ascensión espiritual está en esta lectura para ti. Pero para tus enemigos lo que viene es la energía de la torre. Lo que viene para tus enemigos, incluso estas mismas personas ahora mismo no saben ni cómo salir de todos estos problemas. Aquí hay una persona que te quiere venir a hacer una llamada, pero te va a ocultar que su vida está en la torre. Aquí hay una persona que quiere venirte a decir y está saliendo de un lugar a toda prisa, como cobarde que es, que sale de los lugares, o una cobarde o un cobarde, que sale de siempre de todos los lugares y nunca termina nada bien en la vida. De que esta persona nunca ha terminado nada bien en su vida. De que esta persona lleva toda su vida así, dejando su vida inconclusa. De que cuando tú conociste a esta persona incluso tenía muchísimos problemas, de los cuales tú le ayudaste, y esta persona, una vez tú le ayudaste, con el tiempo te fue traicionando hasta que la torre ya no pudo más. Y te diste cuenta que todo esto en tu vida, lo que viviste con esta persona, fue una falsedad. Siento que también en otro de los casos hiciste muchos sacrificios por tu familia, hiciste muchos sacrificios por todas estas personas que no dudaron ni por un minuto de quitarte una herencia, que no dudaron ni por un minuto de maldecirte en un altar. Estas mismas personas ahora mismo están en la energía del caos, de la karma y el conflicto. Yo quiero decirte que aquí hay una persona que se siente miserable. Aquí hay una persona que está miserable, miserable por ti. Aquí hay una persona que está en una energía de desequilibrio por ti. Aquí hay una persona que se pasa sufriendo y pensándote melancólicamente por ti. Pero esta persona lo hace porque esta persona no tiene nada, no tiene dinero, no tiene oportunidades. Y tienes la carta de un 4 de copas, la carta de la fuerza. Y tienes la carta de un 2 de bastos. Tienes una persona que pronto se va a poner en comunicación contigo. Tienes energía de Leo. Aquí hay personas que quieren buscar de tu esfuerzo, de tu dinero, de tu trabajo. Aquí tú tienes personas que siento que energéticamente tú tienes la espada contra estas personas. Tú tienes la espada en este momento del mundo espiritual. Y siento que esta carta de la espada me remarca que tú tienes la energía de la luna, la energía de Piscis. En uno de los casos es tu signo, para otro siento que esto me habla de la energía de tu despertar espiritual y de tu gran intuición. Y siento que tú no tienes que tener, incluso también estoy viendo que tú no tienes que tener a esta persona ni cerca cuando tú tienes presentimientos de que esta persona te piensa, de que esta persona quiere volver. En uno de los casos yo siento que tú presientes que esta persona quiere regresar. Y siento que estás esperando también que esta persona se atreva a regresar, estoy viendo. Aquí hay muchas cosas que tú también le vas a decir. Y una de las cosas es que tú le vas a cerrar a esta misma persona la puerta. Inmediatamente esta persona se ponga en contacto contigo, siento que tú le vas a cerrar a esta misma persona la puerta. ¿Por qué? Porque esta persona te traicionó. Porque esta persona te hizo sufrir. Porque esta persona te engañó.
tienes energía de Tauro con la carta de un emperador y esta persona está en soledad, esta persona quiere venir a buscar una llamada contigo. Tienes energía de un ermitaño, siento que estás solo o estás sola. Siento que esta persona está en una energía de buscar algún tipo de oportunidad contigo, porque contigo esta persona pudo crecer, evolucionar y tener una gran estabilidad. Pero espiritualmente esta persona, dicen las cartas, que si tú dejas entrar a esta persona te traería a tu vida la desgracia y el karma. Dicen las cartas que en uno de los casos esta persona está en una energía de estar enfermo. Dicen las cartas que esta persona ha tenido la energía de perderlo todo, de perder el dinero, de perder una casa, de perder algún tipo de oportunidades que esta persona ha estado teniendo. Siento que esta persona está en una energía para uno de algún tipo de diagnóstico o de una enfermedad de sexual que esta persona tiene. Y siento que ya en uno de los casos, tú lo sabes, porque siento que aquí hay algo que estoy viendo con la carta del sol y la carta de la luna. Aquí yo estoy viendo que aquí hay una persona espiritualmente, que esta misma energía de esta misma persona, la misma persona que estaba contigo, a ti te estaba haciendo algún tipo de brujería o de trabajos energéticos. La carta del sol y la luna me dicen también las cartas que tú te diste cuenta de todas las cosas que esta persona hizo a tus espaldas. Y esta persona ni sabe que tú sabes todo lo que esta persona hizo, ya sea espiritualmente, tus guías espirituales te dijeron todo lo que esta persona no te hizo frente a decirte. Todo lo que esta persona no te quiso decir y se fue como un cobarde, no te dijo nada. Siento que aquí hay alguien que desapareció de tu vida con la carta de la luna. Y que con el sol tú poco a poco comenzaste a entender, comenzaste a colocar las piezas y llegar a una energía, colocar las piezas para tú llegar a tu propia conclusión. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual, siento que poco a poco tú fuiste descubriendo todas las mentiras, todos los engaños, toda la traición, todo el desengaño, todo el dolor que te estaba haciendo, tú comenzaste a comprender. Y al tú comenzar a entender y comenzaste a comprender quién era esta persona en tu vida, comenzaste a sanar, comenzaste a salir hacia adelante, comenzaste a sanar y a perdonarte a ti por dejar entrar a esta persona a tu vida. Comenzaste en esta lectura a liberarte de todas estas energías tóxicas que te hicieron, de liberarte y sanar tu autoestima, de liberar y sanar tu seguridad, de liberar y sanar tu valía, porque siento que esta persona en uno de los casos te humilló, te traicionó y comenzó esta persona también a transformarse. Esta persona te engañaba mucho con las palabras, con la energía de que te decía cosas ofensivas y luego esta persona decía que no decía las cosas que esta persona decía. Esta persona te decía algún tipo de sarcasmo y luego esta persona disfrazaba con las cosas que tú estabas viendo las cosas mal, que tú eras la persona que estabas mal, que lo que tú entendías estaba mal y era porque esta persona quería manipularte a través de controlar la realidad de la cual tu intuición siempre estuvo correcta, de que tú, lo que tú veías, lo que esta persona te decía, no era producto de tu mente, no era producto de las cosas que esta persona te decía que no era real, no, era totalmente real. Lo que pasa es que esta misma persona te llevó en algún tipo de circuito donde esta persona te aisló de tu familia, te aisló de tus hijos, te aisló de tu entorno, te quiso controlar, te aisló de amistades. No le gustaban tus amistades, no le gustaba ir a casa de tu familia, no quería ir a ningún lugar. Lo que te quería tener era a ti controlado, y tú poco a poco perdiste las herramientas o las alternativas de comunicarte con personas de tu propio entorno, de tu familia, porque esta persona no le agradaba. Esta persona comenzó poco a poco a cambiarte a ti. Esta persona comenzó a moldearte a su forma. Y en uno de los casos tú lo hiciste por amor, pero hoy en día siento que te liberaste y despertaste de la energía de la persona que estoy viendo. Por eso siento que esta persona se le va a hacer muy complicado regresar a tu vida, porque ya tú tienes un despertar espiritual. Y siento que este despertar espiritual es como que tú no vas a poder, tu mismo despertar espiritual no vas a poder ponerte nuevamente esta venda en los ojos. Una vez tú has visto el sol, tú no vas a regresar a este tiempo de oscuridad con esta persona. Por eso siento que se le va a hacer muy complicado a esta persona regresar contigo. Siento que esta persona, posiblemente esta persona se va a poner en contacto contigo. ¿Por qué? Porque no tiene dinero, porque está en karma, porque tú eres el karma de todas estas personas y por eso ahora estas personas van a regresar a tu vida a venir a pedirte perdón. ¿Por qué? Porque le están pasando cosas muy terribles a las personas que se han involucrado en tu vida y te han hecho mucho daño. Siento que a tu vida los vas a ver a estas personas caer y muchas de estas personas te van a venir a pedir perdón. Detrás de estos perdones, lo que vienen es energías de traición, detrás de estos perdones. Hoy en día tú estás saliendo hacia adelante y la gente te da ese valor, esa valía. Pero en un momento dado,
Estas personas se burlaron de ti. Y hoy en día el mundo espiritual cambió las ruedas de estas personas y ahora son estas personas que necesitan de ti. Y el mundo espiritual hoy en día te está colocando en alto para que tus enemigos aprendan del karma que tienen que vivir. Esta es tu lectura. Muchas bendiciones. Namaste.